Mandulce. ¿Verdad? No, no los puedo decir que yo los hice, pero. Pero Sofía. Oh, Sofía hizo. Sofía, join us. Join us. Buenos días. Queremos hacer esto más fácil para ustedes, para que puedan regresar a su compañía. Sabemos el tiempo que necesitan para por eso vamos a apurarnos, pero no vamos a quitar nada del tiempo para que van a llegar a... Les voy a dejar de Manira. Manira, levántate un ratito. Unos tres meses pasados estábamos con Assemblywoman Karen Glass. Ella quería que nos hacemos estas juntas para sus clientes allá en su área. Y puros morenos en la conferencia. Y viene y después alguien me estaba jalando. Cuando alguien me estaba hablando, ella me estaba jalando. Es así, yo quiero unos de esos en East LA. Y por eso estamos aquí. Fui a la escuela aquí, pero me casé con un gringo y hablé inglés. Nadie, mi compañera, que ahorita va a venir, ella es americana gringa y habla mejor el español que yo. Pero ella se casó con un mexicano. Gracias por estar aquí. Voy a presentar a Sofía, que nos van a dar la bienvenida a las oficiales. Yo nomás quiero decirles que gracias por venir. Los dueños están aquí para la derecha, ahí están. Por favor, pagan sus teléfonos para que no nos mandan a los de los beepers y todo. Por favor, págalos. Yes. Ella tiene mucho su corazón en East LA y I admire her for that.
God used me to go for that. Thanks again. Con el permiso del examen pasado, solo pido la palabra. Mi nombre es Sofía Quiñones, yo vengo de esta comunidad. Y si son de aquí, pues yo, si no son, pues bienvenidos a esta comunidad de familias del corazón, de mi casa, de mi hogar, pues del pueblo, aquí que está, desde Los Ángeles. Todos vinieron por una razón, cruzamos caminos en nuestras vidas y la meta aquí ahora es para ayudarles con sus negocios. Ojalá en este taller les pueda ayudar a que ustedes miren y logren ese sueño de tener su empresa. Y esa empresa es parte de la comunidad, es lo que los va a sostener a sus familias, a sus hogares, a sus hijos, a su futuro, a su pasado. También, porque todos vinimos de un lugar y cargamos con nosotros esa herencia de nuestros antepasados. Lo que yo vi en creer esto era también decir, hay que hacer negocios que hablan sobre el gato, sobre la comunidad de nuestras comunidades. Hay negocios que están 30 años en una esquina y por ahorita no pueden sobrepasar la crisis, otro viene y ya no está ese negocio. Cuando perdemos un negocio, perdemos un poco de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestro pasado, lo que hemos vivido tal vez con ese negocio. También tenemos negocios que sí son fuertes, tal vez necesitan un poco de ayuda, una asesoría para llegar a ese otro nivel. Hay mucha gente aquí que tal vez renta, pues hay que ser dueño de ese negocio, que cualquiera da mitad de sus ganancias a otro. Pues, venimos aquí para, ojalá, traerles un poco de asistencia con estas agencias de gobierno, y también para decirle a los bancos, hay que prestar. Específicamente en el este de Los Ángeles, es una comunidad conocida en el campo, donde hay una línea roja. Entonces, es también importante que ustedes sepan que en el este de Los Ángeles, está clasificado como una línea roja. El gobierno federal le ha dado a bancos que están acreditados bajo el CRA, que es el Community Reinvestment Act, dinero y créditos para invertir en esta comunidad. Yo les estoy tocando la puerta diciendo, si les dieron el dinero, hay que prestar. Entonces, es otro enfoque que yo quiero hacer como activista, trayendo diferentes agencias y tal vez en el futuro tener un taller más integral de todas las agencias, porque a veces una agencia hace esto y otra hace eso y luego nadie está trabajando junto con la comunidad para hacer algo más comprehensive, ¿verdad? So, I hope you enjoy the rest of the day. Si tienen preguntas, ahí anótelas y ojalá estamos aquí para su servicio. Muchas gracias. Tenemos dos agencias, I'm going to make that very clear, dos agencias aquí del federal. Tenemos la Small Business Administration, Natalie Horta. Tenemos Natalie Horta va a trabajar más tarde de toda la agencia que le van a dar, que pueden dar a ustedes. La otra agencia es el Departamento de Comercio, es la agencia de donde yo vengo y mi jefe tenemos. Y somos el Minority Business Development Agency, es la única agencia federal trata de ayudar a los minority businesses en el estado. El único que el gobierno nos ha dado budget para trabajar con minority businesses. So, esas dos agencias estamos aquí. Ahora quiero a presentarle a mi amiga y colega Nari Ora. Van a dar una bienvenida a los VIPs que están aquí.